Ya está listo el disco, de hecho hicimos una pruebita, ratito se las pasamos para que... Ok, ¿podemos regalar también algunas copias aquí para la banda? No precisamente, pero para la próxima sí. Ok. Bueno, pues vamos a hacer terrorita porque tenemos el 5 encima, claro, casi 30 grupos. También queremos demostrar por ahí, ¿no? O sea, de repente en eventos de rock de 5 o 6 horas anuncian 40 grupos, no se puede. Estamos aquí tocando dos canciones. Con tanto trabajo y nada más somos 25, 26 grupos. Bueno, vamos a seguir en el rock mexicano aquí con Tractor y la Manhattan Band. Así es, rocó por la ciudad del rock, celebrando el día del rock mexicano. Claro que sí, dice. Thank you.
Maestro, queremos platicar también. ¡Otra! Dijimos que son muchos grupos, pero yo creo que también sí los maestros se merecen tocar otra canción. ¡Sí, claro! Como las estrellas, son las leyendas del rock mexicano, de verdad. Les agradezco infinito que estén aquí en el Rock de la Ciudad del Rock. Maestro Jorge, nos ayuda, vamos a presentarte con su álbum, ¿eh? Si nos va a echar el tractor, sí. Probablemente este Jorge, por favor. A ver, entonces, aquí el maestro Jorge Reyes está haciendo. Bueno, es que nos platique, pues yo qué, yo no estoy haciendo nada. A ver, platícanos qué estás haciendo con esto. A ver, yo detengo esto, no sé qué sea. Es el primer álbum que existe en el planeta Tierra. Es un álbum de estampas, pero de rock. Este es el álbum. ¿Sí? Estamos todos los mexicanos, ¿no? Bueno, tú estás orgulloso. Ah, yo también estoy aquí. Claro. No, mira, estás acá. Estamos todos los músicos mexicanos y todos los músicos desde África hasta los campos algodoneros del blues, de todos los músicos de rock del mundo. Efectivamente, es un compendio cultural educacional para las nuevas generaciones, sí, que tengan su álbum de estampas. Por primera vez se hace un álbum de estampas en todo el mundo. En todo el mundo. Está presentando esta tarde aquí. Exacto. Nadie en ningún lugar del planeta existe este álbum, Estampa del Rock Mundial. Colección. Exacto. Ahí está más. Precisamente lo grabó, estas son las estampas. Lo grabó Kiko de Bandido, el tema. Ah, mira, no. Y dice: ¿conoce la historia del rock? Coleccionando tu álbum, Rock Collection. ¡Turum, pum, pum, pum! ¡Rock Collection! ¡Yeah! ¡Bravo! Yeah. Pero lo cantó el Kiko, lo tengo en el cassette. Sí, okay. El tema lo cantó Kiko de Bandido. Al presentar todo, bueno, único en el mundo, la estampa del rock mundial, no nada más nacional. Estamos celebrando el día del rock mexicano. Exacto, es a nivel mundial. Exacto, pero hacemos énfasis en el rock mexicano, ¿no? Mira, aquí está estás aquí en la contraportada. El Juan Hernández Solano de Rusia por acá. ¡Bravo! Ya nos ganamos un lugarcito aquí en el Juan Hernández Solano de Rusia. Eso desde hace 20 años, yo no creo que es bien. Tengo para hacer estampas del rock. 33 años y 57 años coleccionando. Esto es el álbum que estamos lanzando, hay que hacerlo en grande porque es nuestro libro de todos, ¿no? Está el Chorrillo, el Rock. Exacto, no. Somos una familia. Yo me inspiré mucho en Juan Hernández porque